accept him. Machito. Oh. Espere, espere, carajo. ¿A qué vino? ¿Qué estaba haciendo en mi casa? Vine a ver si era verdad lo que veían mis imágenes. No nos estará maldiciendo, ¿no? Yo no maldigo, yo rezo, señor. Usted y su familia ya están malditos. Lo que acabo de ver en su casa estaba escrito. Ahora pende sobre usted el peor de los castigos. ¿De qué habla? El horror de matar a su hijo con sus propias manos. Cierre la boca. Cásese la boca. Mírelo a los ojos. Y verá lo que vive dentro de esa criatura. Cuando cumpla 30 años... con la primer luna llena, en el alma y en el cuerpo de su hijo, aparecerá por primera vez el lobisón. ¿Qué es eso que vi? Cuando despierte la bestia, lo buscará. Lo matará. Su mujer ha parido algo más que un hijo suyo. Mátelo. Mátelo. Me vine de Villarrita para festejar tu cumpleaños. No se cumplen 30 años todos los días. Estamos como dos paparulos mirando un edificio. ¿Qué va a despegar? ¿Qué va a pasar? Malte, yo necesito hacer esto porque siento que mi vida a partir de hoy cambia. La de Leopoldo Díaz Pujol también. Sí, voy a llegar, Gaby. Voy a llegar. Si me apuro, llego a hacer todo. ¿Sí? Chao. Pero cuidado, señora. ¿Por qué no se fija? No seas desgraciado, una botella, la más chiquita que tengas. O llename la petaquita y me voy. No le llenar la no, petaquita no, no, no y me voy. Mamá, mamá, vamos. Sí. Vamos. ¿Por qué llamaste mamá, a Ana? Mamá, mamá, mírame. Pará de gritar. Vamos. No estoy gritando nada. Qué linda está. Vos no tenés que estar en el trabajo. Y si me ayudás, no me echan antes de empezar. Ayudo, te ayudo. Mami, esto es lo que no, te no, quiero no. ayudar. Siempre Ma. Te quiero ayudar. Y no. Escuchame. Qué mala Mamá. Madre. Mami, mírame. Mi Ayúdame. Amor. Vamos. Yo te quiero ayudar. Ayúdame. Yo te quiero ayudar. Ah, bueno. Ah, ¿vos también te llamaron? Sí. Ocupate de mamá, que me tengo que ir. Ah, claro. Vos andás a hacer tu vida y yo me jodo, como siempre. Mirá, mi vida es lo último que hago. Cuidado la que me tengo que ir a laburar. Voy sola, no ¿Qué? ¿Aceptaste el laburo ese de operaria que te ofreció Gaby? Sí. Déjate de joder, por dos mangos que te van a pagar, Ana. Sí, los dos únicos mangos que van a entrar a la casa. Ay, mamá, qué Gaby. Honor que tenés. Ya estoy llegando, ya estoy llegando, ya viene el colectivo. A ver. Lo de siempre. Lo de siempre. Un beso, es que vos estás en pedo otra vez. Cortala, Julia. Sí, Julia, cuídala. Por favor. Chao, mami. Gracias. ¡Rebeca! ¡Epa! ¿Qué más pensás hacer a mis espaldas?
¿Perdón? Acabo de enterarme del traspaso de las acciones a tu nombre. Vos no tenés límites, sos de cuarta. No, no me hables así. Yo te hablo como quiero. No te olvides que antes de poner un pie en esta casa no eras nadie. Eras una puta del montón. ¿Qué pasa? Los gritos se escuchan de abajo. Lo de siempre pasa, mi vida. Pasa que tus hijos me odian. No importa lo que yo haga por la empresa, por la familia. Lo único que vos hacés es sumar acciones a tu nombre y sumar más poder. Eso no, para, Andrés. Eso es una decisión mía, que tomé yo. Una decisión que tomaste sin consultarme a mí ni a ninguno de tus otros hijos. ¿Qué carajo tengo que consultar a vos o a tus hermanos? Si la empresa es mía. Le cedí acciones a mi mujer, ¿cuál es el problema? ¿Querés mandar fundar tu propia empresa? ¿Qué? Mi vida, no sé cuánto tiempo más voy a aguantar estas situaciones. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que ya es hora que tus hijos abandonen esta casa. Son grandes. Pero ellos son dueños de la casa también, amor. Bueno, eso tendría que cambiar también, ¿no? Pensalo. Así como pudiste alejar a Lisandro de la empresa, de nuestros asuntos, creo que también lo vas a poder hacer con tus hijos. Lisandro no está todo lo lejos que yo quisiera. No te equivoques. Tu hermano puede seguir rondando la empresa, pero yo no tomo ninguna decisión. Te amo. Yo también te amo. El cazador siempre se adelanta al instinto de la presa. De pronto la presa huele el peligro, pero no lo identifica. El miedo la paraliza, no la deja imaginar lo que viene. La última visión antes de la muerte. Uf. Me da penita. Hacía falta que se viniera usted hasta acá, jefe. No, sí, quiero que Hernández vea, olfatee, aprenda, ¿no, Hernández? ¿Eh? Discúlpeme, Lisandro, pero... ¿Qué? Yo me tendría que ir. Para mí es muy riesgoso que me vean acá con usted. No seas cagón, hermano, no seas mariquita. Necesito hablar con vos sobre mi hermano Leopoldo, el tema de la empresa. Uy, mira cómo se arrastra. Mira. Uy, se quiere escapar. ¡Cáceres! Anda a buscarlo. Toribio, querido. ¿A qué no sabes? Te estoy mandando el paquetito que me encargaste. Veo que te ocupaste personalmente. Sí, sabes muy bien por qué lo hago, ¿no? Porque querés que tu empresa maneje la seguridad de todas las mías. Muy bien. Tomá esto como, a ver, un regalo empresarial. Te agradezco. Tus trabajos de búsqueda siempre son impecables. Me halagás, Toribio. ¿Cómo te llamo? No. Espera. ¿Qué pasó? Decime, hoy se cumplen 30 años de la muerte de tu cuñada en la estancia Villarrita, ¿verdad? Sí, pobrecita mi cuñada, sí. Bueno, murió en el parto con mi último sobrino, el más chico. ¿Por qué? Nada. Cortesía de empresarios con tu hermano. Gracias. No tenés idea, Cáceres, la platita que me vas a hacer ganar gracias a tu generosidad. ¿Duele mucho? ¿Eh? Llévaselo a Toribio. Deja de fumar, Hernández. Deja de fumar. Te estás matando, loco. Dejate de enfermar. ¿Qué quiere que haga? Dígame qué quiere que haga. Necesito saber si mi hermano hizo algún movimiento de acciones. Necesito saberlo hoy. Pero esta noche es la fiesta de la empresa y mucha gente dando vuelta. ¿Cuál es el problema? Necesito saberlo hoy, justamente por eso. ¿No tenés miedo a mí? No, nada. ¿No tenés miedo a mí? No, nada que ver, señor, no. ¡Qué cagón que sos! ¿Te gusta la casa? Me encanta. ¿En serio? Me encanta. A ver. No tenés ni idea, dale, anda, tómatela. Cagón. Sobrino, ¿qué pasó?
contaduría, por favor. Gracias. Hola. Hola, sí. ¿Cómo estás? Vengo a ver al señor Leopoldo Díaz Pujol. ¿Tenés entrevista? Porque yo no tengo nadie hasta ahora, ¿eh? Me va a recibir, seguro. No. El señor Leopoldo no atiende a nadie sin entrevista. Además, todavía no llegó. Ah, no llegó. Perfecto. Bueno, lo espero acá. ¿Me puedo sentar acá? No me estás entendiendo. No es cuestión de esperar. Si no estás en la agenda, no te va a atender. En todo caso, pasame tus datos y yo cualquier cosa te llamo o le digo que te llame. ¿Sabes qué? Mis datos prefiero dárselos a él personalmente porque acá no me voy sin verlo. Perdón, ¿pasa algo, Flor? El señor, que está un poquito insistente. Quiero ver a Leopoldo Díaz Pujol. ¿Es un problema eso o no? Ahí lo ha quemado, se está quemando algo. Yo no huelo nada, ¿sabes? No, yo tampoco huelo nada. Bueno, ahí lo igual sí, igual sí estoy haciendo café. Bueno, fíjate café. Entonces. Florcita, fíjate, yo me ocupo. Qué amable. Sí, y muy bonita, ¿viste? ¿Cómo es tu nombre? Lucas Moreno. Jorge Valencia. ¿Qué tal, Valencia? Muy bien, te acompaño a la salida. Solamente te acompaño a la salida. ¿Ibas a decir algo? Te corté, sí, que perdón. Quiero ver a Leopoldo Díaz Pujol. Es un problema, no parece, ¿no? No me obligues a llamar a seguridad. No. Bueno, tenés que si quieres entrar en esta empresa, tenés que pedir una entrevista, llamás por teléfono, te anunciás con tiempo. Vos también sos amable. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Cómo era tu nombre, dijiste? Lucas Moreno. Lucas Moreno. Chao. Chao. ¿Vení conmigo a la empresa? ¿Qué pasa? ¿Vas a seguir reprochándome lo de la fiesta de esta noche? Podrías haber elegido cualquier otro día. Es un día como cualquier otro. ¿Un día como cualquier otro? Sí. Es el aniversario de la muerte de nuestra madre y de nuestro hermano menor. Frank, un día como cualquier otro. Por favor, que no empieces con eso porque fue hace 30 años. Ya no están con nosotros y no van a estar con nosotros. ¿A vos no te importa nada? ¡Me importa, sí, me importa! ¡Pero no me toques! ¡No me toques! ¡Querido! 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 ¡Mirá el olor que tenés! ¿Dónde está el pelotero? Discuten por un pelotero, no lo puedo creer. ¿Se puede saber dónde carajo estabas vos? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien, no? ¿Cómo estás? Ah, pasando una larga y hermosa noche, sí, estoy bien. Nada, un par de piñas en un boliche, nada más. A vos sí que no te importa nada, ¿eh? ¿Te puedo pedir un favor? Esta noche si podés evitar ir a la fiesta, ¿sí? Creo sí, que... Déjalo, tomá un poquito más, déjalo. Deberíamos estar todos, ¿te parece? ¿Algún invitado especial? Gamberti, sí, ¿lo conoces a Gamberti? Gamberti va a estar. Sí. Va a estar Pérez Colombo. Oh. ¿La hija de Lamberti viene? Seguramente sí. No va a ningún evento, pero a este viene. Les presento acá, querido Andrés, el hijo mayor que a papá le hubiera gustado tener. No me hagas cargo a mí de los problemas que vos tenés con papá. A ustedes dos les digo. En lugar de agarrársela conmigo, observen la Rebeca, que se va a quedar con todo lo Rebeca, nuestro. Rebeca, ¿qué pasó con Rebeca? Perdón. Preguntar a tu hermano, tío. Se va a quedar con todo lo nuestro. Gracias a ella, esta familia se va a ir al carajo, vas a ver. Esta familia ya se fue al carajo hace mucho tiempo. Está angustiado, no se preocupen. Gaby, mirá que nunca trabajé en un lugar como este. Puedo decir que sabes hacer todo. No sé hacer nada. Bueno, pero ahora nos arreglamos nosotras. Cualquier cosa, alguien te viene a preguntar algo y decís, un segundito y te contesto, venís y me preguntás a mí, ¿eh? Así no te mandas ninguno. Okay. Pero vos igualmente decís como que ya hiciste este trabajo. Uno, en ¿qué? Hernández, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Sí. ¿Quién es esta preciosura? Es una operaria nueva, empieza a trabajar hoy. Ana Linares. Sí. ¿Qué tal? Ana. Un gusto. Sí. El gusto es mío. ¿Y Chingolani? ¿Qué se sabe de la vida de Chingolani? Bueno, la nena está muchísimo mejor, ya salió de terapia intensiva, ella vino hoy a trabajar, así que todo como era, ¿no? ¡Chingolani! Hola, señor Hernández, ¿cómo le va? A mí me va bárbaro. Al que le va a ir mal es a vos. Agarrá tus cosas y andate de acá. Estás despedido, ¿me escuchaste? No me haga esto, señor Hernández. Yo lo voy a recuperar los días que falté. Lo que pasa es que se enfermó mi nena, la más chica. Además, yo por el estatuto tengo días. No me vengas con el cuentito del viudito y del estatuto. Agarrá tus cosas y andate. Y ojo, ¿eh? ¿Cómo lo va a echar? No vayas al sindicato porque te va a ir peor. Encima se le murió este año a la mujer, este tipo. ¿Pero quién es este tipo? El jefe de personal, Hernández.
desastre. Oh, te puedo creer. No, no, igual vos tranquila, que sos joven y linda, y este, además de lo que viste, es un baboso. Bueno, ¿viste donde te mostré el vestuario? Sí. Andá ahí a cambiarte, que cuando vengas te enseño el laburo. Okay. Dale. Este, bueno, venite para acá después. Dale. Que antes de que venga la supervisora. Es igual a este, pero con el bigote depilado. Ahí vengo. Dale. Te espero por acá, vení. Dale. Estoy acá por otra cosa. Sos muy linda igual. Necesito llegar a las oficinas sin que me vean. ¿Sabés por dónde puedo ir? No, no sé. ¿Qué sé yo? Es mi primer día. ¿Quién sos? Lucas Moreno. ¿Puedo mirar? No, nene. ¿Quién sos acá? ¿El director de algo? ¿El jefe de no sé qué? ¿El hijo del dueño? No. No, entonces no. Tómatela porque me vas a meter en problemas y no quiero. Está bien, bueno, yo tampoco quiero. Hagamos una cosa. Sé de cuenta que no me viste y yo no te vi. ¿Puede ser? Por favor. ¿Qué idioma te pensás que hablo? Escuchá, mi cumpleaños. Andate. No. Te regalo de cumpleaños, por favor. No. Andate, porque te juro que empiezo a gritar. Me causa gracia que me amenaces. ¿Con qué vas a gritar? ¿Cómo se nota que sos un nene de mamá que nunca se tuvo que ganar? ¿Sabés? Si no me conocés. Hablo de lo que veo. ¿Así que te vas? Pará, pará. ¿Sabés que te pará? Está todo bien. Es un recuerdo muy importante para mí. Me lo vas a romper. Está todo bien. Bueno, andate si no quieres que te saque yo. Listo. Gracias. No, lo hice por mi amiga y por mí. No lo hice por vos. Espero que la próxima sea por mí. Ay, Sonia, por favor, pero se nos va el día. Yo vine de Hungría por un training de 6 meses. Ya pasaron 3, bueno, estamos bien. Igual que al comienzo. Gracias. Podría quedar 3 meses más, ¿no? ¿Qué te parece? ¿No es una buena idea? ¿O no? ¿Es una buena idea para vos o para ella? ¿Qué? ¿Es una buena idea? ¿Es una buena idea o no? No lo sé, voy a ver cómo se desenvuelven para mí las circunstancias en este país. Seguimos, Sonia. Sí, vamos a ver el gráfico acá, mira. ¿Ves? Acá tenés la evolución de los últimos 10 años. Sí. Nosotros siempre fuimos vanguardia en el estilo y en el diseño. Eso nosotros. ¿Qué? O sea, nosotros, vos decís nosotros. Sí. Nosotros son los que traen un dibujo que está bárbaro. Nosotros, o sea, yo tengo que poner una tostadora adentro de una licuadora con ese dibujo que me traes. Y además de tostar... Una tostada tiene que tostar las noticias, ¿eh? Entonces, no digas nosotros. Eso es muy gracioso, a pesar de todo. ¿Por qué a pesar de todo? ¿Por qué no la cortás, galán de cuarta, eh? No, nada que ver. ¿Qué galán? ¿Galán de qué? Sí. Yo estoy hablando. Yo tengo las tarjetas. Ah, son las tarjetas del evento de esta noche. No las pierdan, sí. Por favor, porque están contadas. Qué bueno, al fin, comida, chupi, joda. Comida, chupi, y tienen que estar elegantes, pidieron elegancia, todos peinados, bañados. Escúchame, por un canapé gratis yo tengo que gastar en pilchas. Esto lo tendría que haber bancado la empresa, me parece. Sí. Hola, Franco. Yo hice un PowerPoint con todo un esquema del Focus, del Searching Group, que se hizo como... Bueno, tengo todo. Si quieres, te acompaño. ¿Vas a la reunión de prototipos? Sí, no hace falta porque es para discutir unos costos. Gracias, igual. Ah, bueno. Chao. Chao. Buen día. Buen día.
una oportunidad única esta. ¿Perdón? Que soy lo que necesita la empresa. Diseños, ideas. ¿Nos conocemos? No. No. ¿Quién te autorizó a entrar? Las ideas tienen que ir por mesa de entrada. Si alguien te recibe, la presentás y sigue su curso adecuado. Bueno, pero ya estamos acá, ¿no? Vamos a perder el tiempo. Tengo un día complicado, discúlpame. No soy de los que se dan por vencido fácilmente. Mejor. Vas a llegar lejos. Y anotá también al chico. ¿Qué haces acá? Señor Lisandro, nunca lo vi entrar. Ve, probando tu lugar. No seas para marcar, no te preocupes. Es un juego nada más, en serio. Si ya lo sé, lo dijo bien papá. Este lugar es de Leopoldo, con permiso. Acá lo tenés. Anda, Flor, anda, después terminamos con la lista. Señor, ¿le traigo algo para tomar? No. Sí, sí, para el accionista minoritario puede ser un cafecito. Por favor, Leopoldo. ¿A qué viniste? A ver, hermano, ¿me puedes explicar por qué mi cuñadita está recibiendo más acciones todavía? ¿Por qué carajo tendría yo que darte explicaciones a vos si tu cuñadita es mi mujer y las acciones son mías y yo le regalo a mi mujer o a quien quiera lo que quiero que sea mío y no tengo que darte explicaciones a vos? ¿Me entendés? Caliente porque saqué a Bruno de la comisaría. Me gustaría saber cómo mierda te enteraste esta vez. Me llamó el comisario. Ajá, mira vos. Dale tiempo a Bruno, de verdad. ¿Qué me estás dando consejo? ¿En serio? ¿Vos crees que tenés capacidad, autoridad, conocimientos para decirme a mí cómo hay que hacer las cosas? No, no pretendo, por supuesto que no, no. Ah, no, bueno. No, pero si sos capaz, te va genial con tus hijos, si sos capaz de compartir su herencia. ¿Cómo puedo llamar a tu mujer? La verdad, mira, dame una explicación. Tené mucho cuidado. ¿Cuál? Con cómo vas a llamar a mi mujer, porque te voy a... Lo conseguí. Lo conseguí. ¿Qué es esto, amor? Hola. Ah, no te vi. Hola. No, ya me di cuenta. Una carta de intención de Cooking International. Nos van a comprar toda la línea el año que viene. ¿Cooking International? Así es. No, me estás jodiendo. Por favor. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hice qué? ¿Cómo conseguí lo que vos no podías? Genia, yo sabía que ibas a poder. Mi amor. Tenés tanto talento. Bueno, tengo algunas tácticas que funcionan perfectamente. Mi vida. Propias del escorpión. ¿Qué escorpión hablas? Las tácticas, digo. Yo estoy orgulloso, feliz de estar casado. Casado con una mujer bella e inteligente. Bueno, un motivo más para festejar esta noche. Ah, el evento, claro, el evento de esta noche. Ah, si no podés venir, no vengas. No te hagas problema, no me voy a enojar, ¿viste? Yo sé que no es tu tema, que te fastidian esas fiestas. No. Aportá con tu ausencia. No me lo perdería por nada en el mundo. Buah. ¿Cómo estar de café? Esto es facilísimo, Dani. Mirá, estas tres palancas que ves acá son para la parrilla, con esto para arriba y para abajo. Este le modifica la inclinación y esta última la desplaza. Sí, después lo mismo, mirá bien por el espejito que no haya nadie, prende la llave, acelerador, freno, freno de mano, listo. Es lo mismo que un auto. No, pará, yo no sé manejar. ¡Cállate! ¡Cállate! No digas eso, que yo ya dije acá que sí sabías manejar. Si no, no te tomaban, dale, prueba. Bueno, pruebo. Bien. A ver, ¿qué es el primero? ¿Prueba? Pará, no me digas. Sí. Bien, encendés. Freno de mano. Ahora aprieto freno. Sacalo. Caso. Mano. Bien, perfecto. Yo voy a terminar con los granitos. Probá. Pará, muy bien, vamos bien. Bien. Pará. Es que realmente no sé quién es el estúpido, ridículo, desubicado que dejaste auto acá. Me dejaste un minuto, por favor. Es que soy nueva. Perdóname, no... ¿Cómo te llamas? Andrés Díaz Pujol. Hola, ¿qué tal? Andrés es uno de los dueños de la empresa
y el idiota ridículo y dijiste algo más. Desubicado. Desubicado, exactamente. Que trae el auto acá para que lo laven los muchachos de fábrica. Claro, mira, yo te puedo explicar. Ella es nueva, empezó hoy, es bárbara, pero le tenemos mucha paciencia. Se me complicó, Viste que le puede pasar cuando le querés, si no te sale. Y le pido disculpas. Le juro que no va a volver a pasar. Estoy seguro que no va a volver a pasar. ¿Por qué no seguís con el training? Sí, gracias. Sí. Ahora vamos con eso, ¿eh? Así que, perdón. Gracias, ¿eh? Sí. ¿No me dijiste tu nombre? Linares. Ana. Ana. Me está esperando. Leopoldo, ¿sabes que no te creo? Ah, ¿sí? ¿Me llamas mentiroso? Y lo bien que haces, Flores, no creerle. No te dije que subieras. Entendí mal, entonces. Sos mentiroso y audaz. Como usted. Sin audacia esta empresa no se construye. Eso es verdad. Son mis diseños. No, está. No me expliques nada. Que los buenos diseños hablan por sí solos. Después lo miro con tiempo. Bueno, paso mañana. ¿Cómo mañana? Esta noche tenés que venir a la fiesta de la compañía. Flor, dale tarjeta. Gracias por el trabajo, entonces. No. Todavía no tenés el trabajo. Tenés la oportunidad de conseguirlo. ¿Sí? Sí. Lo vi y me vi a mí mismo, te juro. ¿Tanto te parecés a él? ¿Sabés qué más de lo que me imaginaba? Entonces, sé que es raro. Si sos el hijo de Leopoldo, ¿por qué tu hija no te dijo nada? A lo mejor no sabía. Perdóname. No hables. Yo no te dije toda la verdad. Tranquila. Pero yo no te tuve en mi panza. Yo la adoraba. Sí. Yo también te quería mucho. Más allá de los quilombos que hacías en casa. Yo, vos, después me echaba la culpa siempre a mí. Siempre me echaba la culpa a mí. Un dolor en la mano que está matando. Y, viste, los 30 no vienen solos, ¿qué creía? ¿No? Sí. ¿Qué fue lo que te dijo la mina del registro civil? El día que mi vieja me encontró, o sea, el día de mi cumpleaños nació este chico. Germán Díaz Pujol. Hijo de Leopoldo y su mujer. ¿Y qué es lo que hacemos acá? ¿Qué tiene que ver esto con los Díaz Pujol? Acá vive Ramón. Ramón es un viejo casero que estuvo mucho tiempo en la estancia de los Díaz Pujol. Ese chico nació en la estancia. Yo creo que este tipo sabe algo. Mira, en aquel momento se supo lo que pasó. Ya este sé. Chico murió a las pocas horas de nacer. Fue ya prematuro, sé. La madre murió en el parto. Ya lo sé, ya lo sé, yo también lo sé. Pero ¿y si no? No entiendo. Que a lo mejor no murió. Y ese chico soy yo. ¿Sí? ¿Qué buscan? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas. Estoy buscando a Ramón. ¿Qué es lo que quiere? Necesito hacer unas preguntas. ¿Está Ramón? Está ocupado, ¿qué necesita? Está ocupado, bro. Pará. Yo sé que él fue casero de la estancia de los Díaz Pujol mucho tiempo. Necesito hacerle una pregunta por un chico que nació ahí hace 30 años. Germán Díaz Pujol. ¡Fuera de acá! ¡Va
¡Váyanse! ¡Bueno, bueno! ¡Para! ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Necesito hacerle una prueba! ¡Váyanse! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos de acá, Lucas! ¿Para qué? ¡Si está loco! ¡Ese tipo nos va a matar! ¿Qué será, Ramón? ¿Qué, Ramón? ¿Qué me importa? ¡No puedo! ¿Qué me importa? Mira, Ramón, ¿te das cuenta? Sí. Esconden algo, ¿te das cuenta de lo que digo? Sí, bueno, dale, arrancá, después lo averiguamos, dale. No puedo, necesito saber quiénes son mis padres, necesito saber quién soy. Escucha, aparecí flotando en un río, bancame en esta. Necesito saber quién soy. No voy a ir a esa fiesta. ¿Cómo que no? ¡Tenés que ir, nena! ¡Te invitó el dueño! Sí, pero esta mañana el trabajo era una mierda. Bueno, las cosas cambiaron justo en la parte que dice le gustaste al hijo del dueño. Pareces una monja con eso. Esto tendría que ir un poquito más corto. No, para, déjate de joder, Julia. Igual lo que menos quiero es que Andrés Díaz Pujol sea una película que no es. Ay, no puedo creer que seas tan idiota. Lo mejor que te puede pasar es que este tipo se haga todas las películas del mundo con vos. Es la única manera que tenemos las tres de salir de este agujero. Olvídate, yo no me pienso acostar con nadie para que vos salgas de tu agujero. Y no voy a ir a esa fiesta. Bueno, para. Una cosa es que no quieras tener nada con este tipo y otra muy distinta es que lo dejes plantado. Yo te voy a acompañar. No, vos no. Te quedas acá y te haces cargo de mamá. Mamá se fue al grupo de la parroquia. ¿Qué? Sí, cuando te dejo a vos después la paso a buscar. ¿Empezó? Sí. Vamos a ver cuánto le dura. Tenele fe. Si no la tenés, no sé, fingí. Bueno. Vamos, ¿eh? Vamos, porque tampoco te conviene llegar cuando está todo el mundo borracho. Sí, esto si es no, mucho no... para viajar en colectivo. Nunca es mucho. Vamos. ¿Lista? Sí. No, mirá lo que es esta fiesta. Ni un pedo. Nena, te vas a ir ahora, ya estás acá. No. ¿A qué le tenés miedo, Ana? No sé, te juro, es como una sensación fea, como mala. No sé. Entiendo. Bueno, está bien, ¿sabés qué? Yo te voy a acompañar. No. Estoy lista, puedo entrar a esta fiesta. No, eso es peor, pará. Voy a entrar. Vamos así, vos vas a buscar a mamá, no la dejas sola, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué haces? Está muy largo ese vestido. No, no. ¿Qué haces? Dime todo, dame. Sí, está mejor. Dámelo. Julia, da... Por fin. Acabo de pedirle al barman un trago especialmente para vos. Dije, le va a encantar a Flor. ¿Me equivoco? Gracias, Valen, pero... El sorbete. ¿Sabes que no? Ahora en un ratito vengo y... Bueno, pero pronto, probalo, ¿sí? Que sea... Sí, ahora lo... Flor. Bueno. ¿Cómo te gusta sufrir, Valen? ¿Qué hola, Sonia? ¿Qué pasa? Quizá hoy es Maya. ¿Eh? Maya. ¿Y vos qué te pasa? Nada. Lo conozco de memoria. Sí, espera un poquitito, Cuchule. Si no es hoy, va a ser mañana. ¿Te puedes relajar? ¿Me tenés el trago? El paso, probalo, que es muy rico. Cositas de hombre, vení acá. ¿Qué me estás como un nene? Esto es lo que soy yo, Valencia. Esto soy yo, ¿está bien? Esto soy yo. No conozco otra cosa. ¿Estás fóbico? No, estoy fóbico. Bueno, cálmate un poquitito. Acá está la vida. Acá está la vida. Mi vida no está. Pero qué lugar hermoso. Esto sí que es una fiesta, de verdad. Una noche mágica, ¿no? Una noche mágica, nunca mejor dicho. Bueno, ahora yo te ayudo, ¿eh? Chicas, nos estamos perdiendo algo. Fundamental, muy rico, que empezaba por este traguito acá, la barra de tragos tropicales. ¿Me acompañan, por favor? Bonitas están. Vení, por favor. Mayra. ¿Pero qué pasa? ¿No te gustan los tragos tropicales? No, es que me gustan las mujeres húngaras. Ay, no, Chile, ¿qué dice? No. ¿Querés que te lo explique mejor? Estoy loco por vos, Mayra. Estoy pensando todo el día en vos, ¿está bien? Me quiero vivir a Budapest. Estoy comiendo gulash 3 veces por semana. No podemos. Sí podemos. ¿Por qué no te animás a vivir una historia loca, llena de cosas, de amor, de locura? No podemos porque yo en Hungría ya tengo un marido.
Algún día la invitada voy a ser yo. Perdóname, perdóname, no te vi. Yo, ¡imbécil! No, ¡casi me matás! Salí como un loco, yo no manejo así. Es un inútil, nene, no sé quién te tomó de chofer. Vamos a una clínica, te llevo. No tengo obra social. No te preocupes por los gastos, yo me hago cargo, la verdad. Además de imbécil, sos agrandado. Por favor, déjame llevarte a una clínica. ¿Cómo te llamas? Julia Linares. Franco Díaz Pujol. Ah, pero vos no sos chofer entonces. No. Se supone que soy uno de los anfitriones de esta fiesta, pero tengo cero onda con la fiesta. ¿Por eso te ibas así? ¿Y vos por qué te escapabas? No, yo no estoy invitada. ¡Ay! Bueno, vámonos ya. Te llevo, dale. Querido, ¿qué pasa? ¿Qué... Perdón. Ahora te llamo. Bueno, de milagro, bueno, me manchas tú, perdón. De milagro, sí. ¿Quién sos? ¡Lucas! Lucas Moreno. Lucas Moreno. ¿Qué tal? Tiene intenciones de ser nuestro futuro diseñador. ¿Intenciones nada más? ¿Intenciones nada más? Y bueno, todo depende de tu entrevista laboral. Si es tan impactante como tu aparición en mi oficina hoy... Ah, pero cuántas cosas pasan sin que me entere. Callate, si vos te enteras de todo, no tengo secretos con vos. Voy a recibir a Elías, que está llegando, permiso. Ajá. Don Elías. Uno de los empresarios más influyentes del país, lo conozco. Bueno, veo que estás en tema. Buena manera de comenzar la entrevista. Es una entrevista de lo más rara, igual. Poco ortodoxa. Y en una entrevista así, relajada, en un lugar mundano, permite conocer más a fondo a alguien que estando frente a un escritorio. ¿Por qué esta insistencia en entrar en mi empresa? Porque en este momento de mi vida siento que tengo que estar acá, parado. ¿Qué tiene de particular este momento de tu vida? Es un camino nuevo, es un punto de inflexión a un futuro posible. Pues sabes que te miro y me haces acordar a mí 25 años atrás. ¿Sí? Sí. No es mucho vos como vos. No. ¿Qué tal, cómo estás? Este es mi hermano, Lisandro Díaz Pujol. ¿Y vos vendrías a ser quién? Posiblemente nuestro nuevo diseñador. Ah, tengo posibilidades entonces, tengo posibilidades, ¿no? Te vamos a contratar a prueba. Mañana a las 9 te espero en la empresa, ¿sí? Bienvenido a la selva. Mi hermano es cazador. Bienvenido a la selva.
No, bueno, no está con vos. O sea, ¿no te fue a buscar a la parroquia? Bueno, escúchame, yo ahora la llamo a Julia y ella te va a pasar a buscar. ¿Sí? Chao. ¿Te puedo ayudar? Sí, callate y me ayudas un montón. Estoy muy contento de que estén hoy acá en mi casa. En realidad, mi familia está muy contenta que ustedes estén esta noche compartiendo esta velada maravillosa de esta exitosa familia. Así que por eso yo quería levantar mi copa y hacer un brindis por el éxito de esta empresa. Y todo esto gracias a mi querido y amoroso padre. Así que pido un aplauso. Pero no. Sigo brindando por... Voy a brindar por las ventas y por los nuevos contratos. Y quiero hacer un brindis muy especial por la muerte de mi madre. ¿No? Es un chiste. ¿Cómo vamos a brindar por la muerte de mi madre? Si en esta familia las muertes se olvidan rápidamente. Así que sí podemos brindar, eso sí, por las nuevas acciones de mi querida y adorable y bella madrastra Becky. Brindo por eso. Becky es una mujer muy trabajadora, una mujer que no da puntadas sin hilo. Becky es así, esa es Becky. No, Becky, es un chiste. Becky tendría que haber sido costurera, ¿no? Becky. No, bueno. Es too much. La gente que le digo a la gente. Me siento mal, es cierto, en todos modos. Becky, no te pongas así. Si te... ¡Becky! ¡Becky! Es un chiste que estoy haciendo. Bueno, ahora seguramente vamos a hacer un show acá familiar. Con mi hermano Andrés y con mi papá. Pará, Bruno, pará. Termina la canción, por favor. Bueno, me ganaste el día. Tu día hace 30 años que se cagó. No, ahora hace 30 años. La verdad es que me cambiaste el humor. Estaba para atrás. Por eso te fuiste así del festejo, ¿no? Por lo de tu mamá. Sí. Sí, yo no quería festejar hoy. No hay nada para festejar. Al final terminaste festejando conmigo. De verdad. Bueno, gracias por festejar. ¿Me estás despidiendo? No te entiendo. Que a mí me gustaría volverte a ver. A mí también. ¿Dónde viviste? Llevo. No, deja, yo vivo lejos. Me voy a tomar el colectivo por acá. No, estás loca. No, yo te llevo, yo voy lejos. No tiene nada que ver, de verdad. No me molestes, por favor. En serio, aparte por ahí vos tenés que hacer otras cosas. No. Perdóname, no.
No me quise meter en tus cosas, perdón. No, está todo bien. Voy a la empresa, vuelvo a la empresa a trabajar. Trabajo de noche cuando no hay nadie, más tranquilo. Te llevo. Bueno, si vas para ese lado, me sirve. Acepto. Franco. A mí también me alegraste la noche. Hernández me pasó este informe para usted, su cuñada tarde. Tarde. Como siempre, Hernández llega tarde. Deja. Abro yo. Tómate la noche, Javier. Cierra la puerta. ¿Festejamos, socio? Perrita, oíme. ¿Qué? Me tengo que enterar por Bruno, lo de las acciones. Bueno, voy a darte una sorpresa. Ojo. ¿Ojo qué? ¿Oíste? ¿Vas a desconfiar de mi altura? Sí. No. Siempre me puso un escorpión. Igual que vos. Por eso nos llevamos tan bien. Sos una irresponsable. Sí, habíamos quedado en que yo venía a las fiestas y vos te hacías cargo de mamá. ¿Qué? Bueno, ¿y dónde estás ahora? Hacé una cosa. ¿Vas a buscar a mamá? Sí, vas a buscar a mamá y me llamás cuando estén las dos en casa. Chao. Preciosa. Hola. ¿Qué haces acá solita? Vine a hacer una llamada telefónica, pero... Ana. Sí, Ana. ¿Viste cómo me acordé? Sí. Bueno, ya me iba adentro. Pero, ¿qué vas ahí a esa fiesta pedorra? ¿A aburrirte como un lagarto? ¿Por qué no te quedas a conversar un ratito acá conmigo? Dale. Sí, lo que pasa es que me dio un poquito de frío. Pero... no me digas que me tenés miedo, si no te voy a hacer nada que no te guste. Vos sos el nuevo, ¿no? Lucas Moreno también. Ok, Lucas Moreno. ¿Quieres bailar? Suéltame. No voy a hacerte nada que no te guste, no tengas miedo. Suéltame. ¿Escuchaste eso? ¿Eh? Suéltame. ¡Soltame, por favor, soltame! ¿Escuchaste eso? ¿Qué cosa? ¿Estás bien? Sí. ¿Escuchaste? No, ¿qué te pasa? No, ¿qué? ¡Ey! No. ¡Ey! No seas arisca. ¿Querés seguir trabajando? Basta, por favor. Pero si no voy a hacerte nada que no te guste, ¿o no?
El control de calidad, ¿sabes? Ahora andate. Y escúchame bien, ¿eh? No me andes buchoneando porque te mato. No. Como nada. Nadie llora por nada. No, este tipo, ¿cómo se llama? Hernández. Me manoseó, me empezó a decir un montón de cosas. El bautismo de fuego. Se lo hace a todas las chicas. Sobre todo a las que son lindas, como vos. Es un degenerado. Te voy a dar un consejo, mirá. Si querés seguir trabajando en esta empresa, te callás la boca y tratás de no cruzártelo más, ¿ok? Pero alguien tiene que decir que este tipo es un degenerado, que es un perverso. Alguien tiene que dar una buena patada en el medio de la pelota. Alguien, sí, alguien. ¿Vos te animás? Vas a ver, imbécil. Vos me vas a dejar sin trabajo a mí. Hijo de puta. ¡No!
despierto este corazón salvaje, el que te acecha y tiene hambre, el que no está dispuesto a renunciar. Este corazón salvaje, el que te acecha y tiene hambre, el que no está dispuesto a